Buenos días. ¿Usted es la señora Gulper y Cetín? Sí, soy yo. Soy Perihan Yilmaz y vengo representando a Servicios Infantiles. Venimos con una orden de la corte y nos llevaremos a los niños. ¿Cómo dice? Un momento, primero respóndame. ¿Cuál corte? El caso todavía está en proceso. ¿A qué se refiere con llevarnos? ¿Quién se los permitió? Shh. Miren, su abogado podrá informarles. Gulperi, el juez decidió que los niños estarán bajo custodia del Estado hasta el día del juicio. Van a llevarlos a una casa hogar. No dejaré que se lleven a mis hijos a ningún lugar. ¿Quién les dio derecho a esto? Hermana, ¿qué ocurre? No me iré. No pienso dejar a mi madre. Déjenos en paz. Puede ir a decirle a ese juez que no nos vamos a ir a ningún lado. Mamá, ¿ahora qué? No oigo, ¿qué pasa? Lo solicitaron luego del asunto del secuestro, además adelantaron la fecha. Solamente estarían ahí por 2 días. En 2 días será el juicio. ¿Acaso no saben por lo que han estado pasando? Mi hijo estaba muy asustado. Ahora necesita mucha tranquilidad. Justo acaba de regresar a su casa y está en un tratamiento. Mi hijo se encuentra completamente sordo. Él no escucha lo que pasa a su alrededor. Y no pienso enviarlo a ningún lugar. Tranquilízate, mamá. Hermana, dime qué está pasando. No nos moveremos de este sitio. Pueden intentar sacarnos. Inténtenlo, intenten llevárselo. Quiero ver que lo intenten. No voy a ir a ningún lado. Mis hermanos se van a quedar aquí. ¡Ah! Hijo, tranquilo, mi amor. Campeón. Buenos días. ¿Por qué estás aquí? Me preocupé por ti. Te llevaré a la escuela. Podríamos aprovechar el camino para platicar. Tomaré el autobús escolar. Oye, cariño. No me hagas esto. No nos hagas esto, corazón. Construyes un muro entre tú y yo. Entiendo lo que sientes. Estás muy triste y muy molesta. Tus padres están a punto de divorciarse. Pero no es razón para permanecer infeliz siempre. Es normal, la vida está dando muchas vueltas todo el tiempo. Como la vida y la muerte. La separación es parte de la vida. ¿Qué te he enseñado desde pequeña, eh? Siempre tienes que ser muy fuerte. Y cuando no te sientas fuerte, puedes contar con tu padre y tu madre, quienes te aman demasiado. Siempre estaremos a tu lado sin importar qué. Si lo sabes, ¿verdad? Necesito tiempo para asimilarlo, papá. Por favor, déjame estar a solas. Muy bien. Que te vaya bien. Te quiero. Nos vemos luego. Llamada de Burku. Sí, dime, Burku. ¿Por qué no prende el teléfono? Se estaba cargando. ¿Qué pasó? Estoy en casa de Gulperi. El juez ya tomó una decisión y tomarán a los niños en custodia del Estado. Me dicen que se los quieren llevar a una casa hogar. ¿Y por qué se los quieren llevar? Se los llevarán hasta el juicio, que será en 2 días. ¿Sí o no te lo advertí? ¿Te dije que iban a intentar algo así? Espérame, voy para allá. De acuerdo. ¿Qué le dijo Kadir? Ella viene en camino. Pero debe haber alguna manera de impedir esto. No pueden venir a mi casa a llevarse a mis hijos. Deja que vengan y que intenten esposarme. Es la única manera en la que miré. ¿Lo ves? Evidente que ellos no se quieren ir. ¿Por qué estas personas quieren separarnos? Ellos están haciendo su trabajo, señora Gulperi. Traen una orden de la corte. No podemos resistirnos. Kadir y yo podríamos ir a hablar con este juez e intentar hacerlo cambiar de opinión. En este momento nadie tiene el poder de cambiar la situación. Se los tienen que llevar. Tendrá que soportar por 2 días.
entiendo qué es lo que quieren de nosotros. ¿Por qué no pueden dejarnos en paz? Pedrille, ¿por qué estás empacando? ¿Qué vas a hacer? ¿Nos vamos a rendir con Jacob Tashkin? Hijo, no puedo hacer nada al respecto. Ya basta, madre. Ya no puedo soportarlo más. Es como si a todo el mundo le diera rabia cuando nos ven sonreír. Les molesta que intentemos ser felices porque ellos no lo pueden ser. Hija, lo entiendo. Parecería que el mundo está a nuestra contra. Pero vamos a pelear y no nos rendiremos porque vamos a ganar este caso. ¿De acuerdo? Ven aquí, hija. ¿Qué nos va a pasar? ¿A dónde iremos? Por aquí, por favor. No llores, cariño, por favor. Tienes que ser fuerte. Sí, mamá, lo prometo. Ciérrate el abrigo, hace frío. Vamos. Es hora. ¡Mamá! Tenemos que irnos, Khan. Suban al auto, es hora de irnos. Ven, hermano. Ven aquí. ¡Mamá! Vámonos, campeón. Oye. Prométeme que te vas a cuidar. No te preocupes. Lo que dijiste es cierto. Para ganar hay que luchar. Y también debes ser fuerte. No vayas a llorar. ¿Lo prometes? Te lo prometo. Necesito tu ayuda. ¿Con qué? Hassan. Se lo llevaron a él y a sus hermanos de su madre por orden de un juez. A los tres. Es como si los secuestraran. Los subieron a un automóvil. Y los llevaron a un orfanato. Ulperi está devastada. No pude quedarme con ella. Tampoco tengo idea de qué hacer. Siéntate. Y ya cálmate.
Su madre está viva y con ellos. ¿Por qué los separan? Lo entendería si fueran huérfanos como yo. No importa si los tratan bien o si los aman mucho. Nada es como el amor de sus padres. Yo nunca pude tenerlo, así que no sé. Pero ellos tienen la oportunidad de estar con su madre. Piensa en el más pequeño, Khan. Haz algo. Encuentra el modo de que vuelvan. Fue la corte quien lo hizo, Yokan. Yo haré lo que pueda, pero no sé si cambie algo. Te doy mi palabra de que los cuidaré. Claro, entiendo. Gracias. ¿Estaremos aquí para siempre? Extraño mucho a mamá. No. Volveremos con ella. Regresaremos con mi mamá pronto. Solo resiste. Aquí estoy para ti. ¿Y mi mamá qué estará haciendo? Casa Hogar. ¿Cómo me encontraste? No irías a otro lado. Es obvio que irías con tus hijos. Siento mucho dolor, Kadir. Siento que están a kilómetros, aún estando cerca de aquí. Esta vez me duele demasiado. Siempre creí que eran ellos quienes me necesitaban. Pero ahora me doy cuenta que en realidad soy yo. No me siento capaz ni de respirar sin ellos. Sé que el juicio es solo en 2 días más. Pero el juez me va a preguntar si tengo trabajo, si tengo casa, si puedo cuidar a mis hijos. Me va a preguntar eso, ¿cierto? Sí lo va a hacer. Te lo va a preguntar. A juzgar porque se llevó a los niños a custodia del Estado. La verdad, no creo que el juez sea una persona que pueda ponerse en tu lugar y entenderte. Por eso tenemos que estar listos, nos van a atacar con todo. Es obvio que lo van a hacer. Era lógico, están viendo cómo me estoy desmoronando. Y todo esto es culpa mía. Ulperi, estás enojada. Créeme, lo entiendo, pero tenemos que armar un plan rápido. Por favor. No digas que vas a ayudarme y hacer todo, Kadir. No tienes que ser tú quien hable con él. Soy su madre y voy a hacer todo lo necesario. Haré que vuelvan y seré yo quien se enfrente a ese juez, no tú. Le diré orgullosamente que puedo cuidar de mis hijos y que tienen todo. Y que mientras viva no les faltará nada. Porque eso hace una madre y eso voy a hacer. Por supuesto lo harás. Está bien. Se hará como digas. Y no te voy a ofrecer mi ayuda a menos que me la pidas. Don
ayudado. ¡Mamá! Cariño. ¿Estás bien? Muy bien. Adivina qué, Kanye empezó a leer los labios. Pronto ya no necesitaremos escribir. Ah, lo imaginé, es el más inteligente del mundo. Esperemos que se recupere lo más pronto posible. Eso espero. ¿Y ustedes cómo están? Bien, mamá. Estamos bien, no te preocupes. Tengo que regresar al trabajo y buscaré una casa. Y también buscaré otro trabajo para que tengamos todo garantizado. Mientras tú llévate a tu hermano al hospital. De acuerdo. Tú quédate tranquila. Todo está bien, no te preocupes. Igual iremos a la escuela primero, ¿verdad? ¿Escuela? Llévalo al tratamiento. No, porque tiene un examen. Estuvo insistiendo para que lo llevara. Por eso iremos a la escuela primero. Pero prefiero ir al hospital y luego lo llevaré a la escuela. Bueno, tienes que ir a trabajar. Ven, haremos las dos cosas, ¿verdad? ¿Eh? Tengo todo bajo control. Te veremos después. Vamos. Preferimos ir a la escuela que estar aquí. Bien hecho, hija. Ciérrate el abrigo, hace frío. También te traje un gorro. Oye, oh, gracias. No te mentiré, estos días serán difíciles. Tengo que recuperar a mis hijos. No puedo simplemente rendirme. Y menos ahora que estoy más cerca y que comenzamos a ser unidos. Debo recuperarlos. Tengo una pregunta muy importante. ¿Te acuerdas de aquel documento que firmé para el abuelo de Hassan? Para así poder sacarlo de prisión aquella ocasión. ¿Podrían usar ese documento? Bueno, en realidad no lo pueden usar legalmente, aunque podría alterar la decisión del juez. Entiendo. Si llegas a necesitar lo que sea, o si te sientes sola, recuerda que puedes contar conmigo. Lo sé, gracias. Viniste, Gulperi, creí que no podrías venir hoy. Mira, tengo que salir al banco de inmediato. La cocina, la barra y el baño son todos tuyos, porque ayer nadie pudo limpiarlos. ¡Allá me voy! ¡Tengo prisa! Señor Sayid, supongo que vino a buscar a Hassan. Algo así. Yoka me contó que tuvo unos problemas con servicios infantiles. Creí que debía venir. Por si necesitaba algo o si puedo ayudarle. La policía fue a mi casa y se los llevaron. Al parecer se quedarán ahí hasta la fecha del juicio. Tome mi número. El privado está al reverso. Sé que Yoka me puede contar, pero aún es un niño y podría no entender. Llame si necesita algo a cualquier hora. Está bien. Hassan ha sido un buen muchacho. Nos hemos llevado muy bien. En unos días lo visitaré. Pero ahora quería verla. Hay millones de personas en Estambul, pero cuando necesitas de alguien, no encuentras una. ¿No siente que le pasa lo mismo? No me considero el jefe de Hassan. Él es mi amigo. Se lo agradezco mucho. Lindo lugar. No la distraigo. Buen día. Gracias por haberse molestado en venir hasta aquí.
Ayer pude ver el nuevo lugar. La cocina es todo un paraíso. Sí, eso escuché, que ese lugar es genial. Hola, señora. Buenos días, señora Sidika. Sería genial que me preparara un café. También tome mi abrigo. Gracias. Buenos días, Emre. Buen día, señora Seima. Seima, ¿podemos hablar? Si es acerca del caso, entonces no. Esa mujer perderá la custodia. Ayer Artemis y yo hablamos. Ya sabe del divorcio. ¿Cómo te atreves a hablar de eso sin mí? Anoche nuestra hija no quería decir una sola palabra y estuve ahí preguntándome qué le había pasado. ¿Cómo pudiste hacer eso? Pensé que se lo explicaríamos juntos. Discutámoslo adentro. Entra. Pensé que íbamos a comentarle esto los dos juntos. ¿Pero qué intentas, Kadir? Te recuerdo que tú me detuviste y me dijiste que le diríamos juntos. ¿Es tu estrategia para que nuestra hija te quiera más? No entiendo. Seima, ¿podrías calmarte un poco? Cálmate ya. Solo me acusas sin saber qué pasó. Yo no fui a contarle nada. Ella me lo preguntó. ¿Se enteró de qué forma? No lo sé. Creo que se dio cuenta. Mira, perdemos tiempo. Tenemos que hablar con nuestra hija. Vamos a terminar con esto. Ya firma los papeles. Ya pasó demasiado tiempo. Y así podremos ir a cenar todos juntos y hablar de esto bien. Debemos convencer a nuestra hija de que el divorcio es algo bueno para todos. Es algo solamente bueno para ti. No es algo bueno para mí, tampoco para ella. Pero seguro es bueno para aquel cuervo que espera a su presa. A decir verdad, hoy no tengo ganas de firmar ningún papel. Buen día. Buen día a ti también. Armagán, definitivamente tenemos que ganar este caso. Porque no descansaré ni estaré tranquila hasta que vea a Gulperi hecha a pedazos. Sé que amarás las noticias que tengo preparadas. Mira. Gulperi Setin. Secuestro de Khan por estar solo. Necesita tratamiento urgente. Gulperi en la bancarrota. Su abogado paga su tratamiento. No tiene un hogar, vive en una casa abandonada. Gulperi no tiene un ingreso suficiente para ocuparse de sus tres hijos. No envía a Hassan a la escuela y lo obliga a trabajar. Esto es muy bueno. Así que atacaremos fuerte con eso. Pero este no es nuestro as en la manga. Te lo voy a mostrar. Aquí. Tiene tres hijos. Ya está trabajando. ¿Y cree poder con el trabajo? Así es, ya lo he hecho. Mis hijos me ayudan mucho. La cosa es que ya tiene otro empleo. Y no quiero que sea un problema. Pero mis jefas ya están enteradas. Me dieron permiso de buscar trabajo y me apoyan con esto. No pienso permitir que mis trabajos se interpongan. No va a recibir una sola queja de mí, se lo prometo. ¿Y qué hace su esposo mientras trabaja tan duro? Falleció hace tiempo. Es viuda. Sí, lo soy. Terminó la entrevista. Buena suerte buscando en otro lugar. Nunca se puede saber lo que le puede pasar a uno en la vida. Tan solo intenta imaginarse que le sucediera lo mismo a su esposa. ¿Qué pensaría entonces? Solo trato de ganarme la vida para mí y mis hijos. Solamente estoy tratando de alimentarlos y de conservarlos a mi lado. ¿Cómo se atreve a tratarme así? ¿Cómo puede siquiera juzgarme tan fácilmente? ¿Qué considera importante entonces? ¿Solo le importa el dinero que lleva en sus bolsillos?
Vamos, campeón. Pásame. ¿Qué tal estuvo? Yo quería venir a la escuela, pero mi mamá no tuve tiempo de hacerla. Yo sí la hice. Sí, yo también la hice. Hermano. Porque se me hizo complicada. A mí me dio flojera. Tú puedes. Te va a regañar la maestra. Ya sé. A mí no dijo de darle un número bien. Gracias, hermano. Atrápalo. No. Voy. No puedo creer que ese tonto esté de vuelta. Déjalo, está zurdo. Buenos días. Hola, buenos días. Soy Hassan, el hermano de Khan. Ah, qué bien, ¿cómo se encuentran? Bien, ya estamos mejor. Ya empezamos el tratamiento, pero... El doctor dijo que progresaría lentamente. Espero que se recupere muy pronto. Lamento mucho escuchar lo que le pasó a tu hermano. ¿Para qué vino? Lo podía ayudar a ponerse al corriente. Para ser honesto, no pudimos detenerlo. Y estuvo diciendo que tendrían un examen o algo así. Nos insistió hasta que nos convenció. De hecho, tiene justificante por 20 días. Pero es aplicado. Supongo que le gusta demasiado tomar clases. Pero es muy bueno. Me alegra que le guste tanto venir. Como sea, acabamos... de regresar del doctor. Pero si hay problemas o llega a haber una situación con él, por favor llámeme y yo vendré a buscarlo. No te preocupes, claro. Se lo agradezco mucho. Hasta Ten un luego. Buen día. Buen día. Khan, ¿seguro que no puedes oír nada? Khan, ¿cuánto es esto? No perdió el cerebro, solamente el oído. Creo que así te ves más tonto que antes. ¿Qué pasó? ¡Vámonos ya! ¡Solo se burlan de mí! ¿Quién se está burlando de ti? Dime. Tú querías venir. Si no quieres, podemos irnos. Mira, yo ni siquiera voy a la escuela. Pero tú no eres como yo. Estudiarás y serás un gran hombre. ¿Tú? Eres más listo que todos ellos. Eres mejor que todos aquí. No te preocupes. Te acompaño a tu clase y me siento a tu lado, hermano. A sentarnos. Solo tú serías capaz de regresarme a la escuela a mi edad. Eres un hombre increíble. Vamos ya. Entremos. Aquí vamos. ¿Acaso te estás dando cuenta de lo que me estás pidiendo, Armagán? Si queremos que resulte, esta es la única manera. Kadir va a matarme si hacemos esto, ¿entiende? Como tú quieras. Sí, olvídalo. Como sea. Mejor rindámonos y no hagamos nada. Dejemos todo a la suerte. Y si resulta que bueno, y si no, ya ni modo. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y me refiero al peor escenario, mujer. ¿Qué te imaginas tú? ¿Gulperi recuperando a sus hijos? Si no es suficiente, a tu precioso Kadir también lo tendrá. Vivirán todos en casa. Suena precioso. ¿No lo crees? Quizá tengan otro hijo. Armagán, ¿puedes decirles que me traigan un café, que sea negro? Y por favor, déjame sola, que tengo mucho en qué pensar.
Necesitas un trabajo urgente y entiendo eso. Pero necesitamos a alguien que trabaje el turno nocturno. Cerramos hasta las 3 de la mañana. Entiendo y de hecho estoy buscando un trabajo nocturno. ¡Oye, cuidado! ¡Ya van dos! ¿Quién crees que va a comprarlos? Escucha, recibimos clientes ebrios siempre. Solo quiero dejarlo claro, para no tener problemas. Está bien, voy a hacer mi trabajo. No quiero que vengas diciendo que tu esposo no te deja trabajar o que tú no puedes presentarte o debes irte temprano. No, entiendo. Entraré a las 9 y me iré a las 3. Tenemos un trato. Te pagaré 70 liras. Pero el anuncio decía que eran 100. 70. Si quieres, tómalo o déjalo. Lo tomo. Tenemos un trato. Entonces voy a presentarme aquí a las 9. Suerte con el trabajo. Se lo agradezco, lo veo la noche. ¿Ya puedo entrar? Sí, pasa. Estaba a punto de llamarte. Ah, entonces quiere decir que ya tomaste una decisión. Responde, ¿estaba en lo cierto? Solo te puedo decir que tu margen de error no es grande, Armagán. Siempre das en el blanco. Quiere decir que voy a aceptar tu oferta. Muy bien, ¿qué se supone que hagamos ahora? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué le diré al juez? En primer lugar, le vas a decir que tu matrimonio se está terminando por Culperi. Dile del dinero que se transfirió desde su cuenta de casados. Sin importar su relación del pasado, este hombre es casado. Y le vas a decir que esa mujer lo buscó intencionalmente. Y si el señor Jacob pudiera ilustrar todo esto con algunas fotografías recientes, sería perfecto. Los atraparíamos por completo. Después de esto, seguro que Kadir me va a matar. Pero estoy dispuesta a hacer todo para que Gulperi pague por dañar a mi familia. No va a quedar nada de ella. Todos tienen que esperar hasta que les diga. ¿Les quedó claro? ¡Sí, nos quedó claro, maestra! Toma uno y pasa a los demás atrás. Te pido que no vayas a ayudarlo. Él puede hacerlo solo. Yo preferiría no ayudarlo. Si lo hago, seguramente reprobaría. En ese caso, también te voy a dar un examen para que repases lo que ya sabes. No me haga esto. Ya tiene mucho tiempo que no estudio. Así es la vida. Podría ser divertido. Me ayudarás, ¿verdad? No te oigo. Igual estuvo bien que no escucharas que te pedí ayuda. Eres tan honesto y muy buen muchacho. Excelente, ya pueden comenzar. Can. ¿Qué preguntas son esas? ¿Era tan difícil? Examen de evaluación de matemáticas. Lo siento, voy a abrir. Deme un momento, si está abierto. ¿Usted es Gulperi? Artemis, ¿cómo estás? Estoy bien. Aunque estaba un poco preocupada por Hassan, no contesta su teléfono. Me dio esta dirección el otro día cuando estábamos en el hospital. Se encuentra cuidando a su hermano el día de hoy.
Lo llevará al hospital a su terapia y después a la escuela. ¿Y por qué tú no estás en la escuela ahora? El grupo tenía programado un viaje. Me escapé porque ya había ido a ese lugar muchas veces. Está haciendo frío, ven. Entra para que te prepare algo caliente. No quiero molestarla. No, querida, no es una molestia. Además, Hassan estaría molesto si dejara a su amiga fuera sin beber algo y de tu padre ni hablar. Ekder Taskin. Que lo disfrutes. Se lo agradezco mucho. Eres aún más hermosa de lo que tu padre me dijo. Usted es una muy buena amiga de mi padre, ¿verdad? Sí, somos viejos amigos. Y ahora ha estado ayudándome en un caso legal. He escuchado sobre esos casos. A veces mi mamá le ayudaba con ellos cuando había problemas. Eso es bueno. ¿Y su esposo en dónde se encuentra? Hassan nunca menciona nada de su padre. Es que él falleció hace unos años. Supongo que por eso no lo menciona. Lo siento mucho, pero no sabía. Sí, no te preocupes. Come. Buena tarde. Oye, Gulperi, mi hermana me dijo que encontraste trabajo muy rápido. ¿Cómo piensas trabajar aquí y allá hasta la madrugada? También eres un ser humano, no seas tan dura contigo. Démelo. De verdad necesito los empleos. ¿Cómo es que pudiste contestar esas preguntas? ¿Eh? ¡Qué listo! ¡Hassan! ¡Selene! ¿Cómo estás? Llegas justo a tiempo. Selene, la chica de la que te hablé. Ella es muy hermosa y no te hará caso, porque no eres tan guapo como crees. A ver, espera. ¿Khan me llamó hermosa y a ti te dijo feo? Déjame ver eso. No, no puedes, lo siento, pero no puedes leerlo porque es un secreto entre hermanos. Y tú pagarás por lo que dijiste más tarde. ¿Y entonces cómo estuvo su examen?
De hecho, él contestó todas las preguntas como si nada. Pues tenemos que ir a celebrar esto. Así, valdría la pena que no fue a la escuela. Está bien, vamos. ¿Y a dónde iremos? Ya no se preocupen y dejen que yo elija un lugar divertido. No me malinterpretes, pero no puedo seguir el ritmo de tu espíritu aventurero. Al menos podrías darme una pista. Dijiste que lo bueno pasa sin planearse y que no te hace esperar. Ya vamos. Deja que las cosas buenas pasen. Muy bien. Vamos, campeón. Sí trabaja y tiene seguro social. No hay domicilio. Por ahí es donde nos van a atacar. Están refugiados en la casa de un muchacho que no existe. Debe hallar una casa. Pagar depósito y renta. Lo logrará, necesita dinero. ¿Tienes el número de mi arrendador? Dile que le encuentre a Gulperi un lugar. ¿Está bien? Bien. Lo llamaré. No te preocupes por Hassan. Estoy con él. Se está divirtiendo mucho. Café. Bienvenido. Hola. ¿Podemos hablar 5 minutos? Regreso enseguida. Encontré una casa. Está solo 5 minutos de aquí. Vayamos a verla. Ya me estoy encargando de eso. Estás consciente que tenemos poco tiempo, ¿verdad? Lo hablamos ayer. La otra parte usará esto a nuestra contra. Conseguir casa es muy importante. Es una necesidad básica. ¿Puedes hacerlo sola? Kadir, agradezco tus buenas intenciones, pero encontraré algo. Te dije que ya me estoy encargando. Necesito la orden de la mesa 2. Pon atención. Lleva esto. Sí, señor. En camino, ya casi está listo. Perfecto, señor. Buenas noches. Sí, hola. Apresúrate. Ve a ponerte un delantal. Llévate esto.
No pierdas el tiempo y llévate los platos a la cocina. Oigan, ¿y la orden de la 3? Por favor, dense prisa, están esperando. Necesito la pasta de la mesa 5. ¡Osman, apresúrate con eso! ¡Rápido! Bueno. Aquí tiene. Ya viene, ya casi está listo. ¿Quieren una sopa de la casa? Tengan buen provecho. Le agradezco. Gracias. Come. Buen provecho. Ordena otra cosa, Artemis. Con esto está bien. ¿No piensas beber nada? ¿Y por qué estamos aquí? Vinimos para estar juntos y para cenar. También para platicar. ¿De qué podríamos platicar? Ayer ya no hablamos adecuadamente. Como te lo dije ayer, lo que queríamos... Tu madre y yo queríamos reunirnos para platicar todos juntos. ¿Quiere decir que ya cambiaron su decisión? Sigue igual. Entonces, ¿sí se divorciarán en serio? Así es. Esto resulta innecesario, entonces. ¿Qué es innecesario, hija? Esta noche, reunirnos aquí, que viniéramos a cenar juntos. Todo esto resulta innecesario. Me iré caminando a casa. A solas. Artemis. ¿Qué pasa, Seymour? ¿Qué estás mirando? No es nada. Te veo en la corte mañana temprano. Está bien. Llamaste 10 veces. También llamaste a Bedrillé. Nos encontramos bien. Khan está durmiendo ya. Mamá, descansa. Distráete en otra cosa. De todos modos, te veo mañana. Sí, está bien, hijo. Yo también descansaré. Pero asegúrate de hacerlo tú. Y por cierto, me dio gusto oír que tuviste un gran día. Cariño, dale un beso a Khan de mi parte, por favor. Sí, hijo. Hassan. Oye, también te amo mucho. Yo también te amo. Te amo mucho, mamá. No lo olvides. Linda noche. Hassan. ¿Qué esperas? ¡Ya baja! No lo permiten. Eso va en contra de las reglas. Por favor, ya basta. Eso nunca te importó.
Creo que tu amigo Hassan es muy temeroso. Pero escuchen, si alguien me llega a atrapar, los voy a meter también. Ya voy. Espérenme, justo ahí. Deja que abrace a mi amigo. Luego los dejo solas. Gracias, Jacan. ¿Cómo estás? Mejor. Bueno, ya debo irme. ¿Y? ¿Te sientes mejor también? Oye, te vi todo el día. ¿Qué haces? Tenía miedo. No quiero estar lejos de ti. No sé cómo voy a poder soportar esto todos los días. ¡Mamá, te extrañé! También te extrañé, mi niño. Hola, buenas tardes. Qué bueno que vinieron. Podría haber entendido que no lo hicieran. Acabamos de enterrar a mi hijo. Se puede imaginar lo duro que es enterrar a su niño. Pero ya estamos aquí. Estamos listos para hacer pagar al responsable. Lamento mucho su pérdida. Mis condolencias de nuevo. Y se lo agradezco. Se lo agradezco mucho. Mire, ya no nos quedan más lágrimas. Y ya no nos queda fuerza para llorar. Pero nos encontramos aquí para vengar a mi hermano. Hágalo. No tenemos ningún problema, ¿verdad, abogada? No, desde donde lo vemos, no. Muy bien, porque nos dio noticias muy buenas. No se atreva a entregarnos malas ahora. Saldremos de aquí con una sonrisa en nuestros rostros, ¿verdad? Sí, no se preocupe. Estudiamos este caso muy bien. Por favor, entremos. Vamos. Ya levántense, por favor. Regresaremos con nuestros nietos. Oh, eso sería lo único que me consolaría hoy. Hassan, el juez podría llamarte si lo cree necesario. Tienes que estar listo. Entiendo, estaré listo. Muy bien, vamos. Tenemos que entrar, Gulperi. No hay nada de qué preocuparse, niños. No existe nadie que pueda alejarlos de mí. Vamos. Los defensores, los demandantes y los abogados están aquí. Habiendo entendido todo por las dos partes, todo el procedimiento, puedo dar por comenzado este juicio. Muy bien, comience, abogada. Su señoría, la seguridad de los niños es lo único que nos importa y se encuentran en riesgo. Su abuelo está listo para cubrir sus necesidades. Está dispuesto a costear todo el tratamiento de Khan y garantizar su seguridad. Si es tan buen abuelo, entonces ¿por qué permite que su nuera y sus nietos dependan de la ayuda de otros? Porque podría estar ayudando. Un ejemplo es que el día de ayer pudo haber ayudado a su nieto en vez de pedir que lo envíen a un hospicio. Ayer me encontraba en mi pueblo, señor Kadir. Me encontraba enterrando a mi hijo, quien murió a causa de esa mujer. Pero si me hubiera llamado, habría venido corriendo a ayudar a mi nieto sin importar mi dolor. ¡Pero claro! ¿Acaso haría lo mismo que hizo cuando su nieto Hassan Taskin estuvo en prisión? Y usó el dinero que dio para la fianza para así chantajearlos, ¿verdad? ¿O como cuando intentó forzar a su nieta Bedriye Taskin? Porque esa vez la obligaba a mantener una relación con Ali Taskin, quien intentaba violarla. ¡Por favor! Ayúdenos a entender qué concepto tiene de ser un abuelo amoroso, porque no lo entendemos.
Por alguna razón, el señor Kadir se lo toma de manera personal. Dice que la señora Gulperi es perfectamente capaz de cuidar sola de sus hijos, pero no puede por las conspiraciones de la familia Taskin y su gran plan maestro. En ese caso, quisiera que se aclarara algo, su señoría. ¿Quién fue la persona que pagó por el tratamiento de Khan a causa de la pérdida de audición como resultado del secuestro porque nadie podía estarlo cuidando? En el documento que se encuentra frente a usted puede ver la evidencia marcada como 3A. Su señoría ahí podrá observar claramente que su abogado Kadir pagó su tratamiento porque ya no pudo. Y esto prueba que la señora Gulperi no puede hacer nada sin su ayuda y que sin él, Khan quedaría sordo. Ella no puede cuidar a sus hijos. Así fue. Le hice un préstamo como cualquiera habría hecho. ¿Por qué es un problema? La señora Gulperi lo habría podido pagar de no ser despedida por culpa del señor Yacoub, ¿verdad? Y de no haber sido echada de su casa por culpa de la señora Seima con sobornos y mentiras. Entonces no hubiera tenido que prestarle dinero. Y lo más importante, estas no son acusaciones personales, señoría. Todas están en nuestro archivo junto con los reportes de la policía. Quisiera agregar que Hassan Taskin está afuera. Y con gusto quisiera entrar ante usted para hablar un poco más de su abuelo, de lo que le hace a sus hermanos, de cómo los amenaza. Él puede venir a decírselo en persona. Aceptar una petición así sería comprometer la seguridad emocional de los niños. Y el deber más importante de la corte es protegerlos. Es lógico que no quieren que vea cómo los niños le dan la razón a su madre y evidencian sus mentiras. De otro modo, ni la abogada presente ni el señor Yacoub Taskin le importan en absoluto los niños. ¡Cuida tus palabras, maldito! ¡Solo eres el bastardo de Jairi! Señor, es la primera y única advertencia que le daré. Si no, lo voy a echar de mi corte. ¿Y bien? ¿Los demandantes tienen algo más que decir? Sí, yo también soy una madre, su señoría. Y lo sé, los hijos deben estar con su madre. Siempre he creído que es lo mejor. Pero todas las tradiciones tienen sus límites. De verdad, dejaremos a estos niños desprotegidos y a su suerte, sabiendo que pasan tanta hambre, sin poder ir a la escuela, y que tampoco tienen acceso a un servicio de salud decente, solamente para que puedan estar con su madre. Sin embargo, mi cliente, el señor Yacoub, contrario a la señora Gulperi, es un ciudadano respetable, sin antecedentes penales, con buen estatus económico, con capacidad de cuidar a sus nietos. Por esto, mi cliente solicita ante esta corte que se le otorgue la custodia de sus nietos. Con evidencia suficiente y con los testigos necesarios, podrá ver claramente que durante los 2 años que la señora Gulperi estuvo en prisión, los niños no sufrieron más que un raspón o golpe ni se involucraron en crímenes, a diferencia de ahora, que ya pisaron la cárcel y hasta los hospitales. Le pido que piense en el futuro de ellos. Muy bien. Se ha decidido que toda la evidencia será examinada. Y este juicio será suspendido hasta el día de mañana a las 10:30. ¿Qué sucedió? ¿Cuál es la situación? No nos entregarán con ellos, ¿verdad? Se suspendió el juicio para mañana. ¿Eso es algo bueno o algo malo? Nada es seguro todavía. No te preocupes y no pierdas la esperanza. Por ningún motivo voy a permitir que los separen. Gracias por todo lo que hace, señor Kadir. Es su trabajo, Medellín. No lo hace porque sí. Espero que no les des muchas esperanzas para mañana. No lo lograrás. No después de lo que pasó allá adentro. No vuelvas a hacerle eso a mi madre. Tu mamá es una asesina. Deberías molestarte con ella mejor y no conmigo. Yo ya estoy sufriendo demasiado. Yacoub, si en serio tienes dolor, ve y siéntelo. Ve a casa y llora por él. Ve y vive tu duelo. Llora ese cobarde. Hassan. Y eso haremos hoy. Y mañana temprano me iré de aquí contigo y tus hermanos. Y no volverán a ver a su madre jamás. Largo. Vamos. Tía, ¿a dónde vas? ¿Tiras con ellos? ¿Cambiaste de bando otra vez? Me imaginé. Qué bueno que nos dimos cuenta a tiempo. Muy bien hecho. Te felicito, tía. Otra vez usaron nuestra bondad para engañarnos. Así es. Vamos, niños, ya no se comporten así. No hay un buen pronóstico, Gulperi. No me agrada el hecho de que pospusieran el juicio. También me siento mal al respecto. Pero mañana veremos. Me gustaría ser optimista. Todavía tenemos un día más. Tenemos que hacer algo. ¿Por qué razón no me llamaste? Quería hablar con él.
Quiero exponer todas sus mentiras frente al juez. Así se darán cuenta de cómo son todos ellos. Tu madre tiene que dejarte hacerlo. A decir verdad, sería algo bueno que lo hiciera. No lo voy a hacer. No pienso arrojarte a la corte como un animal para el matadero. Yo estoy de un lado y del otro tu abuelo. Mamá, nosotros no tenemos abuelo. Solamente a ti. Déjanos decirlo. Que paguen por lo que han hecho. Yo en especial tengo mucho que decir en la corte. Déjame decirles cómo esa familia me entregó a Ali. Que se den cuenta con quién estaremos seguros en verdad. Mamá, quiero estar contigo. Mi abuelo me da miedo. El hecho de que crean tanto en mí, confíen en mí y que puedan llamarme madre, me vuelve la mujer más feliz del mundo. Hay que irnos, nos están esperando. Sí, yo también tengo prisa, así que vamos. Te puedo llevar si quieres. ¿Ah? No, no te molestes. Gracias. Bien, entregarás cosas por la mañana y por las tardes necesitaré que limpies el edificio. Muy bien, lo haré. Incluso puedo hacer más que eso. ¿Pero tiene algún lugar donde el conserje se pueda quedar? ¿Un cuarto de servicio está bien? Claro, hay un pequeño lugar en el que se puede quedar. Entonces, ¿sí podemos quedarnos aquí? Claro que sí pueden, pero solamente mientras labore aquí. Solo que hablando de la paga... No importa, aceptaré lo que esté pagando. Y el otro trabajo que tengo ya me dio seguro, así que no causaré más gastos. ¿A qué se refiere con eso? ¿Este sería su segundo empleo? No voy a mentirle. Este no sería mi único trabajo por el momento. Pero anteriormente habíamos sido intendentes en Bebek. Mis hijos están dispuestos a ayudar. Entiendo eso, pero... Mire, es muy difícil conseguir dinero. Solo intento sobrevivir con mis hijos. Necesito este empleo. Y lo más importante, necesito el lugar. Sé que no es el mejor momento, pero ya analizaron el disco duro que trajo Hassan el otro día y encontraron los documentos de Erdal. Consideré que querría verlos. Atrapamos a los ladrones. Con estos documentos acabaremos con ellos. ¿Qué es esto? De la huelga. ¿Que no es este el pescador Seyit? ¿Qué está haciendo ahí? Ya entendí lo que está haciendo. ¿Y ahora dónde va? No se puede ir así. No obtuvimos esto por ningún medio legal. No nos sirve para la corte. Entonces encontraré otra forma de hacerlo. Ya, mamá. ¿Cuál es la sorpresa? ¿Qué no ves que quieres saber? No, no les diré, así que esperen hasta que venga Bedrille. Aquí viene Bedrille. Mira. Mamá. ¿Cómo estás, hija? Estoy bien. Hoy tuvimos otra práctica. La entrenadora fue muy dura. Pero mi equipo esa semana jugó excelente. ¡Ay, qué gusto, hija! Hey, solo tienes que decirnos cuándo iremos a tu partido. Sí, hermano. ¿Les gustaría ir a verme? Ay, claro que queremos ir, hija. Estamos orgullosos de ti. Pensé que solo estaban practicando. No tenía idea de que podríamos verte jugar. ¡Claro que iremos! Ya dinos. ¡Queremos la sorpresa! ¿De qué sorpresa habla? De acuerdo, les voy a decir qué sorpresa. Resulta que ya tenemos una casa. ¿Qué? ¿Lo dices en serio, mamá? Ya tenemos una casa, es increíble. Ya tenemos casa. ¿En serio?
¿En dónde está la casa? Yokan va a estar triste, ¿sabes? No te preocupes, hijo. Puede ir a la casa. Sabes que Yokan ya es como un hijo más para mí. La nueva casa tiene aún más espacio, aunque la encontré como parte de un trabajo. Y siento mucho pedírselos, pero van a tener que ayudarme de vez en cuando. Mamá, no vas a mover un solo dedo. No te preocupes. En ese caso, yo me haré cargo de la limpieza. No, mamá. La limpieza me toca. Solo escúchenlo hablar. Lo que más admiro de él es su perseverancia. ¿Qué harás cuando crezcas? ¿Eh? ¿Serás el nuevo Steve Jobs o qué? Y esta es su última noche en este lugar. A partir de ahora se van a quedar en nuestra casa. Y jamás volveremos a permitir que alguien nos separe, sea quien sea. Así será. Normalmente no muevo un solo dedo cuando descanso. Te pude haber dicho que no te molestaras en venir, pero hice una excepción porque dijiste que era urgente. Y se lo agradezco. Toma asiento. Gracias, seré breve. Le traigo esto, ¿por qué no lo ve? ¿Y ahora qué es eso? ¿Una sorpresa? Ábrala. ¿Cómo diablos lo conseguiste? Creo que estamos de acuerdo que eso es lo menos importante. Esto no tiene ningún valor legal, abogado. Pareces un novato. Tiene razón en eso. Suponiendo que los lleve a una corte, mejor los llevo a la prensa. ¿Mm? ¿No sería mejor? Me imagino los encabezados por semanas y me imagino que alguien mucho más importante que yo querrá investigar también. No ganarás nada así. Creo que igual voy a intentarlo. Buenos días. ¿Qué quieres de mí, Cady? No grite. ¿Por qué me grita? Hay mucha gente allá afuera. Le pagará a todos sus trabajadores y va a terminar esta huelga. Terminaré contigo, Kadir. Y sí es una amenaza. ¡No te metas conmigo! ¿Por qué sigue gritándome? Puede conservar mi obsequio. Yo ya tengo muchas copias. Y otra cosa. Trate bien a su hija. Yo también tengo una hija. Y me molesta un padre que no trate bien a su hija. Piénselo. Muévase. ¿Esta es la base de tus operaciones? ¿O aquí es donde entrenas a los niños? Te traigo unas fotografías. Fotografías de la huelga. Y espero que tú seas el líder. ¿Cómo es? ¿Trabajas en la fábrica como una fachada en tus tiempos libres? Como sea, ya me encargué. Me ocupé de todo el asunto de Erdal y la huelga. Ya les van a entregar lo que se merecen y se va a acabar la huelga.
Ya no tendrás razones para enviar a Hassan a que secuestre a la hija de Ardal después de esto. Creo que ve muchas películas de acción. Todo gracias a ti. ¿Es gracias a ti? El niño se volvió un espía por tu culpa. Seguro le enseñaste a robar documentos secretos de una computadora. ¿No te da vergüenza usar a esos niños de esta forma? A ver, abogado. En las calles no se hacen las cosas como cree. Todo se soluciona sin ley y peleando. Te alejarás de Hassan y Gulperi si sabe lo que te conviene. Ahora no cuenta con evidencia, pero podría meterte en prisión en cuanto la tenga. Piénsalo. Son un obsequio para que hagas un álbum. Ya me voy, no puedo llegar después de las 9. Gulpiri, te preguntaré algo. ¿Dormiste un poco? Claro, sí. Ahora me mientes. Sabes que no puedes estar trabajando tanto. Y si te enfermas, no los cuidarás si no estás bien. No voy a estar bien hasta que tenga a mis hijos conmigo, señora Aiten. Que tengan buena noche. ¿Quieres saber lo que pienso? Solo se va a salvar consiguiendo un esposo rico. No todas pensamos como tú, ¿eh? Está bien. Gulpedi trata de salir adelante ella sola. Y sé que lo logrará. Oye, ojos verdes, hay un cabello en mi sopa. Si es tuyo, entonces puedo quedarme callado. Aunque si es de alguien más, quiero que cambies esto. De acuerdo, enseguida lo cambio. ¿Y qué hora termina tu turno, eh? ¿Podría esperarte? ¡Vuelve a decirle eso! ¡Kadir! ¿Qué te pasa, imbécil? ¡Por favor! ¡Alguien sepárenos ya! ¡Déjalo ya! ¡Vengan! ¡Ayuden a ese hombre! Lamento este inconveniente. Esas cosas suceden. Pero le daremos algo a cuenta de la casa. ¿Cómo dejan que pase? Estaba acosando a esa mujer. Señor, este es un lugar nocturno. Hay hombres ebrios. Son nuestros clientes. Deberían pedirles que se comporten con mayor razón. De acuerdo, yo lo atiendo. Adelante. Lo siento, está bien. ¿Qué crees que haces? ¿Acaso quieres que me despidan? ¿Por qué vienes aquí? ¿A ti qué te importa lo que hagan los clientes? Escúchenme, tráiganme el bolso de esta mujer, traigan todas sus cosas. ¿Qué demonios te pasa? Estoy harto, todo es tu culpa, tú me obligaste. A ver, no me culpes de esto, ¿de acuerdo? No pienso renunciar por él. Te vas a ir ahora mismo, no lo permitiré, no estarás aquí, vámonos. Tú paga, mejor vete. Gracias. Perdón. Vamos, ven ya. Suéltame. No trabajarás aquí, no voy a permitirlo. ¿Y quién me lo va a impedir? No iré a ningún lado. Gulpiri, vamos, por favor. ¡Kadir! No te voy a dejar. Así que mejor ya vámonos. Oye, Kadir, ¿qué estás haciendo? ¡Apártate, Kadir! ¿Qué estás haciendo? No me iré, necesito el trabajo. ¿Qué no lo sabes? Es la única oportunidad que voy a tener. Entonces te encontraremos otro trabajo. ¿Qué demonios? Te están acosando. Nadie tiene que aguantar eso. Vámonos, ya sube. Vámonos, Gulpiri. Deja de meterte en mis asuntos. Yo sé qué trabajo es bueno para mí y cuál no, porque no soy una niña, soy adulto. Entiende eso, por favor, y deja de meterte. No voy a permitirlo. ¡Sube! ¿Crees que debo pedirte permiso? ¿Cómo te atreves a interferir en mi trabajo? ¿Quién diablos eres tú para meterte en mi vida? Me involucro como alguien que te ama como un loco. No te lo ordeno. Pero te amo. Te amo demasiado para verte así y no lo permitiré.
Eso no cambia que estés casado, Kadir.